Hola chicos, hola de nuevo, ¿cómo están? Mi nombre es John Monsalve, de nuevo los saludo por acá por su canal, el profesor John, esta vez desde Lima, Perú. Voy a hacer una serie de vídeos esta vez para dedicarme al tema de soluciones, un tema tan importante a nivel de secundaria, a nivel profesional, si trabajas en un laboratorio, si aún no has aprendido cómo hacer diluciones, cómo calcularlas, si aún le sigues preguntando al colega, le sigues preguntando al compañero de al lado, cómo transformar unidades de concentración, cómo calcular este montón de ejercicios que en soluciones se pueden trabajar. Entonces voy a dedicar exactamente 100 vídeos con 100 ejercicios de soluciones para que estés full informado con las soluciones, sepas resolver cualquier ejercicio y que tu examen, ese próximo examen que tienes allí, se te haga súper, súper, súper fácil. Entonces comencemos, de verdad. Voy a comenzar con algo muy sencillo, quizás los primeros vídeos los vean muy básicos, muy sencillos. Si quieres, vas pasando a los otros de acuerdo a tu nivel, a lo que hayas entendido hasta ahora en soluciones. Pero bueno, voy desde lo más sencillo hasta llegar a lo más complejo, que son las mezclas, transformación de unidades de concentración y demás. Bienvenidos entonces, comencemos con el tema de soluciones. A lo largo de estos vídeos voy a trabajar dos partes de la pizarra. En esta parte voy a escribir las fórmulas que vamos utilizando y que son tan necesarias y que tenemos que memorizarlas sí o sí. Y a este lado el ejercicio que plantearé. Plantearé un ejercicio a la vez para que el vídeo no se haga muy largo y podamos avanzar. Entonces, empecemos. Acá tenemos la primera parte, que es el cálculo de la masa de las soluciones. Un ejercicio muy, muy, muy sencillo. Calcula la masa de una solución que se preparó disolviendo 20 gramos de sal en 130 gramos de agua. Vamos a tener claro que aquí en sal te lo pueden, lo pueden cambiar por cualquier compuesto, por lo general sales, ¿ok? Pero siempre que diga sal o el nombre de una sal será el soluto. Y siempre que diga agua será el solvente de la solución, por ser el agua el solvente universal. Entonces, comencemos con la fórmula general de soluciones para resolver este ejercicio. Fórmula general de soluciones. Vamos a escribirla por acá. Gramos de solución, o mejor dicho, solución es igual a soluto más solvente. Siempre soluto lo vamos a escribir de esta manera, STO, y solvente lo vamos a escribir de esta manera, STE. Entonces, solución es igual a soluto más solvente. Por lo tanto, si lo que estamos calculando es masa de solución, vamos a colocarle que gramos de solución es igual a gramos de soluto más gramos de solvente. ¿Okay? Si tenemos todos los datos, genial, como en este ejercicio. Si no lo tenemos, hay que buscarlo, como lo veremos en ejercicios posteriores a este. Pero entonces vamos a realizar esto de manera muy sencilla. Gramos de solución es lo que quiero calcular. Gramos de solución, igual. Gramos de soluto, calcula la masa de una solución que se prepara disolviendo 20 gramos de sal. Por lo tanto, son 20 gramos de soluto. 20 gramos, ¿ok? Más en 130 gramos de agua. Gramos de solvente, solvente, agua, 130 gramos de agua. 130 gramos de agua. Sencillo, los gramos de una solución, primer ejercicio, el más sencillo de soluciones, pues tranquilamente 150 gramos de una solución. Quizás, como le digo, para algunos se le va a hacer esto muy, muy, muy sencillo, pero voy a empezar por lo más básico hasta llegar a lo más complejo. Creo que aquí no hay ningún inconveniente. De todas maneras, si tienes algún inconveniente con este ejercicio, déjalo en los comentarios. Suscríbete al canal para que se te lleguen las actualizaciones de los siguientes vídeos y tengas un 20 sí o sí en tu próximo examen. O aprenda sí o sí a preparar diluciones ya en el laboratorio y deje de estar preguntándole al colega de al lado. Desde Lima, Perú, les saludó John Monsalve. Un gusto para mí. Suscríbete al canal. Dale a la campanita para que se activen las notificaciones y estaremos de ahora en adelante trabajando con 100 ejercicios de soluciones. 100 para que estés bien, 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 bien preparado. ¿Ok? Hasta luego. Chao, chao.